pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Testificando. Y le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Libro de los Hechos, capítulo 22, versos 14 y 15. En los acontecimientos que se nos relatan en los Hechos, en el capítulo 22, vemos uno de los numerosos conflictos que tuvo Pablo con la ley. Encarcelado en numerosas ocasiones, azotado en otras, y hasta apedreado, puede que se nos haga difícil pensar que ese sea el futuro que depara a un escogido de Dios. Pero es de sus propios labios que escuchamos tanto sus desventuras como su conversión, tanto su llamado como el propósito de éste. ¿Has tenido tú ese llamado? Si es así, sabrás que Dios te ha escogido. Y habrás escuchado como escuchó Pablo el día que recibió un llamado personal. Y si tú has oído en tu corazón la voz de Dios en esta manera, una voz dirigida directamente a tu vida, sabrás que es porque Él te conoce a ti en tu intimidad y te escogió. Y lo hizo mucho antes de que tú lo conocieras a Él. Tú tienes un llamado personal. ¿Para qué? Para que conozcas. Todo conocimiento de cualquiera de las cosas que puedan venir de Dios a tu vida es un enriquecimiento. Es algo que te va a llevar a una condición de poder dar a los demás, de poder ofrecer una palabra de esperanza, de poder testificar de las riquezas espirituales que se han manifestado en tu vida y de cómo las promesas de Dios se están haciendo realidad también en tu propia vida. Él tiene un plan para ti. Su voluntad. ¿Cuánta gente crees que daría lo que fuera por conocer la voluntad de Dios? Pues eso es algo que a ti Dios ha tenido a bien dártelo a conocer. ¿Lo estás valorando en la medida del verdadero valor que esto significa? ¿O ya te has acostumbrado y lo consideras como algo banal y cotidiano? Tú tienes la decisión. Y para que veas al justo, otro mundo y otra justicia por las que poner a caminar nuestros pies y otra nueva dirección para nuestras vidas. Por fin comprenderemos y veremos el sentido de muchas de las cosas que en nuestra vida se habían manifestado y de las que por un tiempo no comprendíamos. La justicia de Dios, Cristo Jesús, manifestándose en nuestras vidas y llevándonos a la libertad que significa conocerlo. Te está esperando una nueva vida. Y para que oigas la voz de su boca, una relación con Dios, una relación en la que día a día vamos siendo prosperados y edificados y a través de la cual vamos madurando. Pero también una relación con Cristo en la que cada día nuestro corazón va a arder, como ocurrió con los discípulos en el camino de Emaús. Cada día nuevos misterios se irán abriendo ante nosotros. Iremos conociendo más de su voluntad, de su gracia, de su misericordia y de su carácter revelado a nuestras vidas. Cada día su voz nos irá descubriendo más de su amor. Si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Y también serás testigo suyo. Un futuro, un testimonio, un ministerio está llamando a las puertas de tu vida, a las puertas de tu corazón.
¿Por qué has sido tú a quien él escogió? Porque él es soberano, porque así lo ha determinado desde antes de la formación del mundo, porque aun cuando no habían sido formadas las estrellas, tú ya estabas en el corazón de Dios como uno de sus escogidos, como uno de sus testigos. Tu vida tiene un propósito eterno, de lo que has visto y de lo que has oído. Somos el conjunto de nuestras experiencias y pensamientos. Esto puede suponer un lastre en nuestras vidas. De hecho, en la mayoría de los casos es así. Pero Dios quiere cambiar eso. Dios quiere traer un nuevo presente y un nuevo futuro a tu vida. Y eso tiene que ver mucho con el peso de nuestro pasado. Él puede transformar también eso. Él puede hacer desaparecer el peso de nuestros errores, de nuestros pecados, de todas aquellas cosas que arrastran nuestra vida durante años. Cristo te transforma en una nueva criatura. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.